Hey, ¿cómo estamos? Un saludo. Bueno, pues mire, le cuento. Ahorita estamos en el cantón Piedras Gordas, aquí en Santa Rita. Usted ya vio ahí parte de las calles y de la estructura de este bonito cantón aquí en Santa Rita, en Chalatenango. Vamos ahorita a uno de los atractivos que tiene acá el lugar, que es aproximadamente una caminata de una media hora, 45 minutos aproximadamente. Vamos a subir lo que es unos 600 metros para llegar hasta un cerrito que se llama Cerro La Cruz. Cuando yo esté ahí arriba, pues les voy a explicar cómo es. Así que empezamos ahorita la travesía y la caminata hacia el lugar. Acompáñame. Para empezar, hemos caminado aproximadamente el cantoncito, unos 5 o 6 minutos del cantón en sí. Y pues ahorita vamos a empezar esta subida. La verdad que pues ya ahí arriba ya van a ver el cantón a donde estábamos, bien bonito, así que juegue. Vamos a subir por acá y ahorita aquí me acompaña lo que es mi hijo, que vamos a una caminata bien buena, así que pues a él le gusta también andar por acá, así que les muestro un poquito el panorama y a ver si logran salir si logra salir el sol, porque ha estado bien nublado. Recuerde que en estos días ha estado lloviendo bien fuerte, no ha dejado de parar de llover, y pues ya ayer por la tarde más o menos se calmó lo que es la lluvia. Miren, les muestro un poquito. Ya vamos retirándonos de la calle principal. Esa calle a donde nosotros pues nos desviamos, esa calle va a dar al municipio de Santa Rita, exactamente al pueblo. Estamos en Santa Rita, pero esa calle va a dar al pueblito. Pues ahorita aquí vamos, ahí, aquí están las vereditas, pues ya están pasando los carros, los que vienen de Santa Rita para la salida, para la longitudinal del norte, así que güey. Hombre, ahorita ya llevamos un buen de para arriba. Allá vemos toda esa montaña, toda esa cordillera que ves ahí, es el Miramundo. Y allá es el Pital. Tenemos el Pital y tenemos el Miramundo. No, hombre. También yo creo que estando ahí arriba vamos a ver lo que es la montañona también. Así que pues les muestro un poquito del panorama que empezamos a tener. Mire, mire qué bonito. Allá en medio se ve el lago Suchitlán, la presa o la represa, como le llaman muchos. Así que continuamos. ¿Cómo? Bueno, llegamos aproximadamente 16, 17 minutos caminando y llegamos a lo que es tanque. Este es el tanque que pues proporciona agua al cantón. Aquí está lo que es parte del lago Suchitlán, ya estamos más arriba, y todo ese es el pueblo donde veníamos. Ahí está la iglesia. Todo ese es el cantón Piedras Gordas, aquí en Santa Rita, en Chalatenango. Ir para que se haga una pequeña idea de cómo es. Mira qué bonito. Y el hermoso atardecer, pues, de que las nubes ahorita no dejan verlo por completo, pero ahí está.
Allá está lo que es el Cerro de Guazapa. Allá tenemos el volcán de San Salvador, que pues las nubes lo han tapado. Así que ya vamos a llegar. Justamente es ahí a donde vamos. Ahí está una cruz. Ya les voy a explicar el por qué está esa cruz ahí. Y mire, la verdad que nos hemos venido dando una aventura bien buena, una aventura bien bonita. Esto es uno de los atractivos, aparte de un río que tiene acá piedras gordas. Este es uno de los atractivos que tiene poder venir a hacer una caminata. A usted que le gusta el senderismo, a usted que le gusta caminar, a usted que le gusta subir cerritos y todo eso, pues esta es una buena opción. Son 45 minutos, este nosotros llevamos aparentemente, son 17 minutos, por ahí así que llevamos. Así que pues aquí vamos a ir, así que aquí vamos y vamos a tratar de llegar. Así que vamos a jugar. Y bueno, amigos, 32 minutos, ¿eh? 32 minutos para poder llegar acá. Así que ya estoy aquí en la cumbre del Cerro de la Cruz. Un cerro pequeño, no es muy alto, pequeño, son aproximadamente unos 600 metros. Pero les quiero mostrar ahorita el vistón que tengo y les voy a mostrar qué es lo que van a ver aquí, desde este punto. Así que ahorita les digo. Bueno, ahorita ya estamos acá y te explico qué es lo que puedes ver. Aquí puedes ver lo que son toda aquella ribera de aquellos cerros. Es cerro, ahí está el Cerro El Campanario. Luego tenés Cerro El Cielo. Luego tenés ahí Cerro La Cruz. Es una cruz que es aproximadamente 10 metros de altura la que tiene esa. Y tenés lo que es todo lo que es la Montañona. Entonces la Montañona, que ya tengo videos, algunos videos también en TikTok del Cerro La Cruz. Y también tengo videos en YouTube en los tatús que están ahí en toda la Montañona, que fue para el conflicto armado, que eso fue bien usado, ¿ya? Y todo eso. Así que toda aquella cordillera de allá, tengo bastantes videos en TikTok y en YouTube de ahí, que ya la fuimos a subir. Bueno, luego tenés acá lo que es un cantón que se llama Cantón Tasajera. Por allá, Cantón Tasajera. Allá a lo lejos vas a ver lo que es el volcán Chinchontepec de San Vicente, que lo tapan las nubes. Luego te sigo mostrando lo que es el lago Suchitlán. Mira, ese le llaman lago Suchitlán, la represa, le llaman la presa, le llaman embalse. De igual forma, como usted la quiera llamar, así es. Entonces, allá vemos todo el lago Suchitlán, mira. Vemos todo el lago Suchitlán, ahí está. Luego ves lo que es el Cerro Guazapa. Ves el Cerro Guazapa allá. Y allá ves el volcán de San Salvador, que lo tienen tapadas las nubes. Allá, a lo lejos, allá, pero todo está tapado. De aquí vas a poder ver el volcán de Santa Ana, Cerro Verde, y el volcán de Izalco. Allá, pero todo está tapado de nubes. Luego tenemos acá lo que es el Cantón Piedras Gordas, aquí en Santa Rita. Allá puedes ver, ahí está la iglesia donde pasamos, se los mostré en el principio del video. Y ahí está, mira. Una chulada y un atardecer bien bonito. Luego ya está parte también del cantón. Y te voy a mostrar también, allá a lo lejos se ve la iglesia, esto blanco de aquí. Es la iglesia de San Rafael. La iglesia de San Rafael, ya es el otro municipio que está pegado a Santa Rita, que hay un río. Este río está por aquí abajo, que divide el municipio de Santa Rita con el municipio de San Rafael. Allá. Y allá al fondo, allá a lo lejos, es el municipio del Paraíso. Todo aquí allá es el municipio de El Paraíso. Un lugar bien bonito, un lugar bien hermoso, El Paraíso, la verdad. Y pues aquí no alcanzamos a ver lo que es ya Dulce Nombre de María, que ya queda por aquella montaña. Aquí está. Y te voy a mostrar también el Miramundo. Todo esto es el Miramundo, mira. Aquí está, mira. Todo eso es el Miramundo. Y allá está el Pital. Este es el Pital. Todo esto es Miramundo. Mira. Una chulada. Allá te muestro parte de Dulce Nombre de María, mira.
esta parte de dulce nombre de María. Y nombre, una chulada. Y bueno, te quería hablar de lo que es esta cruz. Ahí está la fecha en que pues la vinieron a poner, 1972, ¿verdad? Está lo que es la Virgen María. Y aquí pues tenían también lo que es un algo simbólico que tenía aquí. Yo me recuerdo la vez que yo vine, ahí en TikTok pues puse lo que estaba aquí, era un niño Dios. Había un niño Dios y todavía por acá le habían puesto de no tocar, no molestar, pero siempre hay gente pues que no entiende. En todo el mundo, en todas partes hay gente que no entiende. Y pues la verdad que hay que respetar bastante las creencias. Yo la verdad que no soy creyente a lo católico, no soy creyente a esto, pero más sin embargo hay que respetar siempre cualquier creencia. Así que pues ahí estaba y pues lo rompieron. Bueno, te voy a explicar un poco de lo que me contaron, lo que significa esta cruz. Mira, esta cruz es la que vigila lo que es todo el y me gustó mucho la historia. Mira, ahí está María vigilando lo que es el cantón Piedras Gordas, y te voy a explicar por qué. Les voy a explicar un poco de lo que me contaron algunas personas acá del lugar, de que me cuentan de que esta cruz la vinieron a inaugurar porque dicen que para ese tiempo, en 1972, hubo una tempestad a donde cayó mucha lluvia, cayó bastante lluvia. Entonces me cuentan de que este cerro, justamente este cerrito donde estoy, iba a estallar. Porque se había acumulado agua. Otros decían de que se iba a ir lo que es todo el montón de tierra y todo eso hacia el pueblo. Pero según cuentan, eso no sucedió. Ellos creen de que fue porque les ayudó Dios, porque les ayudó la Virgen María y eso. Así que este es un pueblo bien católico. Es bien devoto a eso, así que pues creyeron que eso fue así, y pues fue por eso de que vinieron a colocar esta cruz acá en memoria a que pues Dios el Todopoderoso y la Virgen María les ayudó para que este cerro donde yo estoy no se fuera por el pueblo y pues sucedieran desgracias. Así que ese fue el motivo por el cual vinieron a inaugurar lo que es la cruz que está aquí a mis espaldas.
bueno, amigos, así es como finalizamos este pequeño video. Y la verdad de que pues yo sé que hay muchas personas que le gustan lo que es este tipo de videos, de poder venir a caminar, de poder venir a subir un cerrito, unas montañas y todo eso. Pues este canal para eso es, para mostrarle lo bonito que hay aquí en el país, cascadas, ríos, la gastronomía también que tenemos y lugares así como este. Este es uno de los pequeños atractivos que tiene el Cantón Piedras Gordas aquí en Santa Rita, aquí en Chalatenango. Así que pues este es uno. También les decía al principio del video de que también hay un río que pasa por acá que divide lo que es Santa Rita con San Rafael. Así que pues muchas gracias por ver el video, suscríbase al canal si puede, si gusta, y los que ya están suscritos, pues muchísimas gracias por seguirme y por llegar al final del video. Así que cualquier cosa, si usted quiere venir a un lugar así, si usted quiere venir a hacer una caminata, quiere venir a subir de este tipo de cerritos, poder venir a ver un atardecer bonito así como nosotros, que ahorita nos vamos a ver este bonito atardecer, escríbame, síganme en TikTok como también como hecho en El Salvador, ahí también subimos este tipo de material. Así que pues muchísimas gracias, gracias por ver el video y bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Saludos.